Bienvenidos a Riesgo Asturias, el canal más fesoria de YouTube. Y hoy os enseño un pedazo de juegazo que es este Monster Boy and the Cursed Kingdom. Un juego que salió para consolas en 2018 y para PC en 2019, que es la edición que vamos a jugar. Es el sucesor espiritual del gran Wonder Boy, sería, digamos, el último juego de esta gran saga. Recordar que hace unas semanas os traje el recopilatorio que salió en formato físico de la mano de Tesura Games. Y ya os digo que esto es una brutalidad. Vamos a darle cañota de la buena. Y oh, cómo me molan a mí estos juegos así con toques Metroidvania. Y luego con este pedazo de arte que es una guapura increíble. Aquí tenemos a nuestro protagonista que está ahí tranquilamente pescando muiles. Y nunca mejor dicho. Y aquí viene el Harry este. Que vamos, bien como yo en las fiestas de mi pueblo. Con unos cuantos cacharrinos encima. Yo creo que tiene el tomar brutal con limón. Que te pones de esa manera. Ese era el tío Nabu, montado en un barril volador. Aquí está pasando algo raro. Será mejor que coja mis cosas y vaya tras él. Bueno, ya veis que el nombre de nuestro prota es Jim. Y este es el arte del juego. No me digáis que no es una maravilla. La música es una pasada. Un juego largo que como mínimo os mantendrá entretenidos durante 20 horas. Y bueno, para sacarlo todo hasta 40, ¿eh? Cachi, nada. Es un juego que tengo que dar las gracias a mis amigos, que también tienen canal, mi gran amigo Johnny, del canal de Video Games Museum, y al gran PJ Gamarra, porque me convencieron para comprarme el juego en edición física por importación. Y es que este título, como bien os dije, ha salido para todas las plataformas, incluso recientemente han sacado actualización para PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero ahora os sigo contando. ¡Eh, atrás, dragón! Perdona, Jin, soy yo, tu hermano pequeño. ¿Sé qué? ¿Se puede saber cómo te has convertido en eso? No te lo vas a creer. El tío Nabu ha sacado una varita mágica y ha transformado a todo el mundo en la aldea. Vale, o sea que no estoy loco. Acabo de verle volando con un barril. Sí, era él. Está volando con un barril de néctar real que debe haber robado al rey. Esto no pinta nada bien. Hay que detenerle. ¿Has visto hacia dónde ha ido? Iba camino del faro. Te alcanzaré ahí, ¿vale? Pues nada, hay que seguir avanzando. Y lo que os decía, es un juego que ha salido para todas las plataformas, pero en formato digital. En formato físico, solamente ha salido para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y es que solamente en Asia y Estados Unidos. En Europa nos hemos quedado sin edición física. Entonces, si queremos disfrutar de este juego con edición física, pues tenemos que tirar de importación. Y normalmente yo soy un tío que no me gusta mucho importar, me gusta comprarme los juegos aquí. Pero no me ha quedado otra. Tanto me convencía el gran PJ Gamarra y de Video Games Museum, que cómpratelo, no te vas a arrepentir. Además el juego está totalmente en castellano, no hay problema de pillarlo importado. Y al final me lo pillé a un chaval por Wallapop que lo vendía. Que lo había pillado en su día por importación. El juego estaba precintado por 50 eurillos. Y bueno, pues por 50 euritos precintado y tal, me lo pillo. Y me lo compré y vamos, no puedo estar más contento, porque es, ya os digo, una pasada. Ojalá haya alguna distribuidora. Desde aquí a los amigos de Tesura Games les lanzo el guante y les dé por sacar este juego en formato físico. Porque vamos, sería una maravilla que este juego, pues oye, te lo sacan ahí a, no sé, a 30 euretes o incluso a 40 en formato físico y menuda gozada. A ver qué nos dice el Chiflu Esti. Por fin, aire fresco. Gracias, mi peli azul amigo. ¿Estás bien? Lo siento. Parece que mi tío Nabu también te ha transformado en monstruo. ¿Qué? Soy un pepeló, no un monstruo. ¿Tu tío es ese loco volador? Le he preguntado por una chica de pelo verde y me ha metido en el barril de un patadón. Tengo que encontrarla, adiós. Que está hablando de Asha, otra chica de que es protagonista del último juego de Wonder Boy.
que también tenéis, gracias a Dios, ese salió en formato físico. Y ya veis que tiene un montón de guiños de la saga. ¡Cuidado! ¡Casi haces que nos achicharren! Vale, eso no estaba ahí antes. Dime que tienes un escudo para protegerte del fuego. Dame un minuto y encontraré el modo de librarnos de ese bicho. Deberías mirar bajo las aguas. En la tienda local puede haber algo que te ayude, aunque espero que tengas dinero, porque estoy sin blanca. Pues nada, nos falta una monedina para conseguir las botas. Así que, venga, vamos a intentar conseguirlas. Ya veis que es un juego que tenemos que ir consiguiendo un montón de habilidades, explorar un montón de zonas también. Luego, lo que mola del juego es que podemos convertirnos hasta en distintos bichos, en un dragón, en un león, en una rana, en un gochín. Y eso, vamos, es una delicia, porque te va haciendo el ir investigando lo que es el todo el mapeado, si queremos sacarlo todo. Y venga, ahora ya que tenemos las botas pesadas, ya podemos ir al fondo. Hay que tener cuidado de no afogarnos. Vamos a jugar hasta donde liberamos esa zona. Como mola, tío. Y es que cuando hacen estas cosas es una maravilla. No me digáis que el juego no es una pasada. Hay gente que no le convencen estos gráficos así, pero a mí es que os digo que me flipan. Y cuando las compañías sacan títulos así, vamos, como para no pillar estos juegos. Ya tenemos el escudo. No obstante, claro, tenemos que volver por donde hemos venido. Vamos para allá. Y ya os digo, ojalá les den por sacar el juego en físico aquí en Europa. Es una pena que los europeos nos hayamos perdido esto en físico. No obstante, bueno, a ver, si queréis disfrutar del juego, podéis pillarlo en físico. O sea, perdón, en digital. Ya me lío. Podéis pillar, de lo malo, pues lo tenéis en las distintas stores. En la Nintendo Store, en la de Microsoft, en todas. Y podéis, como no, el poder disfrutarlo. Pero si sois como yo, que os gusta tener los juegos en físico, porque a mí es que me encanta tener el juego ahí en mi estantería, pues, joder, esa manera. O tiras de importación muchas veces, o si no, es que te quedas vendido. A ver, este no lo lanza. Placa. Ala, rebotado. Y te chusqué. Y hemos abierto esta zona. ¿Ya veis? Qué guapo está. Vamos a avanzar un poquito más, porque es que a mí es una pasada, tío. O sea, la jugabilidad que tiene, también el control, funciona a las mil maravillas. Aquí tenemos ahí a nuestro tío. Y es que luego también los enemigos finales son una pasada, ¿eh? O sea, hay enemigos grandotes. Venga, vamos a ir cargándonos esto. Y eso sí, ya cuando nos carguemos a nuestro tío, pues ya dejamos el gameplay. Pero es que era un juego que tenía muchísimas ganas de traeros, porque es una, vamos, una pasada, ¿eh? Ya sabéis cómo soy, que cuando una cosa es buena lo digo, y cuando es mala también, y os digo que estamos ante una obra de arte. A ver qué dice Pepe Logo. ¡Buen trabajo! Bueno, le ha armado el tío, este tío tuyo. Toma, un regalo para ti. Tienes cara de que podría venirte bien. Y a ver qué nos da aquí. Gracias. ¿Esto qué es exactamente? Es una trufa de fuego. Claro, estaba en el barril en el que me había atascado. Venga, cómetela. ¿Comérmela? Pero si esta trufa es una monada. Confía en mí, quieren que te la comas. Por eso son tan dulces como parecen. Y ahí, qué guapa la animación, ¿verdad? ¿Ves? Ahora puedes lanzar bolas de fuego, aunque no funciona con los Pepe Logos. Increíble, tengo que encontrar más trufas mágicas de estas. Sí, es buen plan. Bueno, tengo que irme. Si conoces a una chica con pelo verde, dile que la encontraré pronto. Adiós, señor Peli Azul. Y ahora ya podemos lanzar fuego. Y están aquí diciendo, tus ardientes poderes han despertado. Lanza bolas de fuego con E para incinerar obstáculos y enemigos. Encuentra más trufas para llevar más bolas de fuego. Y ahí ya, pues podemos lanzarlas y quemar esto. O sea, no me digáis que no es una maravilla de juego. Guapísimo está, tío. Es que es una pasada. Ahí sí, yo aquí sigo jugando, porque como me estoy pasando teta, pues venga, aquí si usáramos las botas, pues nos podríamos hundir para ir encontrando secretillos.
Estas fuentes pues nos sirven para guardar la partida. Y está muy, muy guay. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Vamos a jugar un poquito más. Un pelín más. Para que veáis más cositas de esta maravilla. Y lo que mola los juegos estos, cuando tienen este control tan dulce, tan guapo, tío. Porque te hacen el, vamos, el disfrutar de ellos un porrón. Luego tiene mini puzzles también. De ahí se nos ha abierto esto. Pero claro, son tres. No tenemos las tres bolas de fuego. Así que nos tenemos que largar por aquí. Es lo que está chachi de estos juegos, que te hacen explorar, que tengas que explorar cada rincón, volver, si que lo quieres sacar todo. Y encima, como tenemos un montón de equipaciones, pues es lo que nos queda, porque llegas a conseguir espadas distintas y tal. Mira, aquí ya hemos podido comprar al máximo. Aquí, pues nada, sería ir para atrás, no obstante no voy a ir. Muy bien. Aquí hemos abierto algo. Perfecto. Vamos a llegar un poquitín más. Que me mola que veáis estos juegos. Porque cuando son malos, enseguida corto. Pero si son buenos, me mola el estar jugándolo. Y para que vosotros también lo podáis disfrutar. Y de esta manera, pues oye, nos lo pasamos bien, bien todos. Y de verdad, juego que os recomiendo encarecidamente. A poco que os gusten estos juegos así de plataformas, de aventuras, estoy seguro de que lo vais a disfrutar un montón. Qué pena que me he caído aquí. Venga, hay que ser más rápido. Ya lo hemos ido. Hala, girasol. Tú ya no me achicharras los huevillos a nadie. Venga, vamos. Fijaros en los fondos. Qué bien hecho está. Y creo que ya nos hemos pasado esto. Sí. Vale, repone algunos corazones. Nada, pasamos de esto. Y ahí está nuestro tío. Así que venga, vamos a ver un poquito más. ¿Qué sale nuestro hermano? ¡Espérame! El tío Nabu está dentro. Vamos con cuidado. Iba invocando monstruos por el camino. Ya te he dicho que se ha vuelto loco. Y ahí está. Mira qué cara, de jíbaro tiene, ¿eh? ¡Ahí está! ¿Qué queréis, niñato? Si buscáis mi varita, olvidadlo. Y ahí el tío ahí, pimpeando. ¡Ten cuidado con el brutal! Creo que es hora de que nos des esa cosa, tío. Ya has causado suficientes problemas. A todo esto, ¿de dónde ha salido? No es asunto vuestro. Voy a hacer que lamentéis haberme seguido. Pero primero... ¿Ya está vacío? Qué bueno. Necesito más néctar real. El pulpo. Apartad de mi camino si no queréis probar mi verdadero poder. El pulpo, qué cabrón, tío. Es que es un juego que tiene también encima muchísimo humor, ¿eh? Y ahora, ya veréis en qué se convierte en un pulpo enorme. Que va a ser nuestro primer enemigo final. ¡Hala! Esa varita es cosa seria. Buah, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Calamar gigante! ¡Qué guapísimo! ¡Qué guapísimo! La música preciosa. ¡Wow! ¡Qué guay, tío! Voy a lanzar aquí de todo. Estoy aquí súper concentrado porque se las trae, ¿eh? Venga, menos mal que me ha dado un corazón, porque ya le estaba yo pasando canutis. Buah, fuerte como me trague. Y escuchar la música, ¿eh? Qué pasada, tío, la música. La música es una maravilla. Espera, voy a usar... Creo que tengo por aquí algo. Sí. Vale, vamos a usar la poción porque ya estaba ya pasando las putillas. Y no quiero perder. Fijaros en el scroll que tiene. Me va a dar ahí, me va a dar ahí. Venga, escúpeme. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Venga, ya lo tenemos casi. Vale, perfecto, cepillado. Pero bueno, nos hemos pasado putillas, ¿eh? Ya veis que el juego, como no lleves una poción, aquí el enemigo este me hubiera castrado, la verdad.
Y ahí, ya está pasado. Plan. Ahora nos lanza y nos convierte. Creo que el primero era Gochin, me parece. El primer. Sí. Ahí está la primera. El primer personaje en el que nos convertimos. Y qué cabroncete, ¿eh? Vamos, ten familia para esto, ¿eh? Para que te haga estas putadas. Joder, que nos ha convertido en marranillo. A ver si no nos cogen por ahí y nos quieren hacer jamón. Y aquí estaríamos. En las catacumbas. Estas. Convertido en marranín. ¿Pero qué hago en las alcantarillas? Ah, soy un cerdo y encima solo tengo un ojo. Con esta panza no voy a poder usar mis cosas ni mi armadura. Está ahí oliendo. Y vaya olor, es un encanto. Por lo menos el hocico este me ayudará a encontrar la salida. Y esa es una de nuestras habilidades, que podemos ir oliendo por ahí. Pues ya veis, qué pasada de juego, guapísimo, con un arte genial, con una muy buena jugabilidad, juego con muy buena duración, buena música, buena historia, una maravilla. Una pena que no haya edición física en Europa, pero que si queréis jugarlo, pues tranquilamente podéis tirar de importación, o si no, jugarlo en digital. Pero lo dicho, a ver si alguna distribuidora me escucha, me hace caso, Tesura, y traéis el juego en físico a Europa, porque sería una maravilla. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, darme un gran like, comentar y suscribiros si no lo estáis. Un besito muy grande a todos y todas.